El alcalde de Badiraguato, Mario Valenzuela, aseguró que son puros rumores los enfrentamientos y asesinatos que apuntan al municipio serreño, principalmente en la zona de la comunidad de La Tuna. Ante esta especulación, sostuvo que no hay registro de ningún descenso y tampoco atropellos por parte de los elementos de la Marina hacia los ciudadanos. El gobierno del estado deberá erogar alrededor de 400 millones de pesos tan solo para el pago de jubilados y pensionados, por lo que deberá cerrar pinzas para poder cumplir con el beneficio que tienen por ley los trabajadores. Así lo aseguró el diputado Óscar Valdés, presidente de la Comisión de Hacienda. Señaló que durante este último año, en este rubro, se tuvo un incremento de 1.400 millones de pesos y ante ello el Ejecutivo deberá ajustarse el cinturón para poder solventar el pago para el 2016.